A ver, yo le quiero preguntar a usted puntualmente. Aquí en el Ecuador, algunos sectores lo han cuestionado porque asumen, entre ellos el propio presidente de la República, que usted ha empezado una cruzada para buscar una sanción internacional al Ecuador. Yo le pregunto puntualmente a usted, si su objetivo es que sancionen al país, al Ecuador, o cuál es el objetivo, expresidente Correa. Muy fácil, porque se le viene ahora a un secuestrado, por el gobierno ni siquiera fascista, sino bárbaro, en el sentido de barbarie, de Daniel Noboa, pues está muy claro, pero también qué absurdo, ¿no? O sea, el culpable es uno. Cuando ultrajan una embajada extranjera, algo sin precedentes en América Latina, secuestran un asiliado, una monstruosidad, delito ecuatoriano. Artículo 111, 125 del Código Penal, atentado a la Constitución, a la Convención de Caracas, al Partido Internacional del país. Y uno, el traidor a la patria, el que está haciendo daño al país, no los que perpetraron todas estas barbaridades. Aquí solo hay un gran culpable, Fabricio, pobre ecuatoriano, no se debe engañar una vez más. Ese culpable se llama Daniel Noboa Azín. Ha destrozado el país y no le importó sacrificar a su propio pueblo por tratar de ganar una consulta innecesaria. Pero le insisto, expresidente Correa, usted está pidiendo que sancionen al Ecuador. No, al gobierno de Noboa, que lo presionen. O sea, no es sanciones políticas, yo pido sanciones económicas. Yo nunca pido sanciones económicas. Es sanciones políticas, jurídicas, he dicho. Y no se van contra él personalmente, por ejemplo, en el Tribunal Penal de La Haya por el secuestro de Bolívar. No le interesa, perdónenme la expresión, le interesa tres cantimploras del país. Después de algunos años, cuando nos condena a 2.000.000.000 de dólares por su barbaridad, él estará viviendo en Miami con todas las comodidades. Te tiene que apuntar a la persona y a los miembros del gobierno que cometieron esta atrocidad, si no, yo creo que se va a lograr muy poco. Bienvenido nuevamente, le saluda Belky Sánchez. Un poco para entender el alcance de estas sanciones que exige, en este caso usted, para con el gobierno de Daniel Noboa, ¿qué alcance podría o deberían tener estas sanciones que se piden? Para entenderlo un poco mejor y que no se quede en el ámbito de lo general. Pero para empezar, Mirka. Belky. O sea, todo se puede acabar. ¿Cómo? Belky. Para empezar, todo se puede acabar mañana. Si este señor hace lo correcto después de la barbaridad, la salvajada que hizo, retrotraer todo a la situación de antes de la incursión de la embajada. Entregar la embajada, que vuelva la embajadora, restablecer las relaciones diplomáticas, asilar a Gorelas y dar ese salvoconducto como lo ordena. No es que es opción, lo ordena artículo 12 de la Convención de Caracas. Pero mientras no haga lo que tiene que hacer para tratar de remediar, porque el daño está hecho, el partido del país está despedazado. Y no está despedazado solo por los próximos meses, está despedazado por las próximas décadas. El daño que le ha hecho el país es enorme, enorme. Y eso habrá repercusiones en visas, en inversión extranjera, en tratamiento de nuestros migrantes, en peligro de nuestras embajadas y personal diplomático. Si este señor hace eso con una embajada extranjera en Quito, ¿por qué no hace con nuestras embajadas alrededor del mundo? Expone a nuestro personal diplomático. Yo creo que no se dan cuenta de la gravedad y el alcance de lo que ha hecho Daniel Noboa. ¿Pero qué presiones se puede hacer mientras este señor se trate de reparar en algo la brutalidad que ha hecho? Retiro embajadores, aislarlo, la declaración de la OEA, pero también acciones judiciales. Por ejemplo, Tribunal Penal de La Haya, porque ha cometido delitos nacionales e internacionales. Es presidente Correa, usted hace minutos, hace una de sus intervenciones, acaba de decir que el presidente Noboa está destrozando la patria. Pero ustedes estaban de alguna manera apoyando las ejecutorias del gobierno, sobre todo en materia legislativa. ¿En qué momento se da cuenta Revolución Ciudadana y usted, el presidente Correa, que el presidente Noboa está destrozando la patria utilizando sus términos? Siempre nos dimos cuenta. Si no lo hubiéramos apoyado, pues en la campaña hubiéramos tenido un candidato único. Lo que pasa es que paro porque boga, paro porque no boga. Si nos ponemos el principio, ahí sí, no lo dejan gobernar. Hemos tenido un apoyo muy crítico, transparente, a la luz del día. Primero para estructurar la asamblea, después de que el país estaba destrozado por Lazo, la inseguridad cundía, ¿no? Y luego para analizar cada proyecto de ley que nos mandaban, que incluso lo reformamos profundamente, ¿no? Han sido modificadas grandemente esas propuestas de ley, pero, por ejemplo, nos parecen intrascendentes, nos parecen que no solucionan nada. Y la ley económica urgente, ¿qué efecto ha tenido? La ley tuvimos una jura de bandera, ¿no? Pero si nos oponíamos, ¿qué iban a ser los titulares, ¿no?, de la prensa? Ahí están, boicoteando el trabajo de un pobre presidente que quiere arreglar las cosas. Entonces, hemos tenido un apoyo crítico, transparente a la luz del día, pero frente a la barbaridad que ha cometido, frente al secuestro de Jorge Glass, un compañero que se bate entre la vida y la muerte, no podemos conectar a un gobierno con una vergüenza a nivel mundial. Pero sí llama la atención, expresidente Correa, el hecho de que ahora, con lo que ha pasado con la irrupción, con el asalto a la Embajada de México en Quito, hayan decidido ustedes marcar distancias y romper esta relación política con el gobierno, y no lo hicieron, por ejemplo, cuando pasó lo del tema del IVA. Está claro que inclusive, me parece que la asambleísta Blasco Luna lideró la presentación de una demanda de inconstitucionalidad por el aumento del IVA, pero ahí no anunciaron una ruptura, lo hacen ahora. Por supuesto que nos opusimos con todo y además apoyamos el IVA. Sí, pero no habían pasado una barbaridades como la actual, pero usted está comparando el aumento del IVA con secuestrar a Jorge Glass. O sea, por favor, guardemos las proporciones, Fabricio, usted es una persona inteligente. Estamos hablando más bien del caso de Hitler en 1933, que lo podía apoyar hasta que se declaró dictador. Pero de una barbaridad sigue quemar el Congreso, declarar dictador, ya no puede seguir apoyando un gobierno así. O sea, lo que ha hecho no es una monstruosidad, no hay precedente en la historia latinoamericana. Deberían todos los partidos de la oposición, deberían tener juicio político y ser destituidos. Pero lamentablemente, como en la democracia ecuatoriana no domina la razón, sino la fuerza la tienen ellos. Pero me han llamado hasta expresidente. ¿Cómo es posible que no le haya hecho juicio político a este señor? Debería ser destituido por lo que ha hecho. ¿Pero con qué causal se le podría llevar a juicio político al presidente Daniel Noboa? Bueno, entre otras cosas, esto se puede asimilar a traición a la patria porque ha declarado conflicto interno y ha provocado un país para ingresar en ese conflicto. Lo que hizo en la embajada mexicana es casus belli, causa bélica, causa de guerra.
Por un instante, imagínese si México fuera vecino nuestro. ¿Cuáles hubieran sido las consecuencias? Si no tuviéramos un gobierno tan sensato como el López Obrador, México una potencia regional, ¿cuáles serían las consecuencias? Si la invasión de la embajada hubiese sido contra la embajada de Estados Unidos, ¿qué estaríamos invadidos? Y con justa razón. Entonces esto es gravísimo. Es más, hay causales sobra para juicio político del presidente de la República. Pero si yo reviso, perdón, expresidente Correa, si yo reviso el artículo 129 de la Constitución que habla de la posibilidad de que la Asamblea Nacional enjuicie políticamente a un presidente de la República, no está traición a la patria, está delitos contra la seguridad del Estado, delitos de confusión. Yo estuve por lo que ha cometido, pues. Delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada. Pero eso es lo que ha cometido, pues, delito contra la seguridad del Estado. Usted, por supuesto, que no se invadir. Pues, si México mañana no está satisfecho con las explicaciones del gobierno o lo sigue haciendo Noboa, bloquea el puerto de Guayaquil, ¿qué hacemos? Y cualquier otro gobierno lo hubiera hecho, insisto. Si la invasión hubiese sido, la incursión en embajada, si México fuera vecino de Ecuador, otra sería la situación. La situación es gravísima, Fabricio, despierten. ¿No ven cómo estamos siendo condenados unánimemente por el planeta entero? No es una cuestión de izquierda, derecha, todos nos están condenando. Economista, ¿se puede en ese momento plantear un juicio político? La bancada de la Revolución Ciudadana analiza este escenario. ¿Cómo se va a actuar o cómo se estaría pensando? Primero tenemos que administrar la crisis. Sigue secuestrado Jorge Glas. La prioridad que le dé salvoconducto y sacarlo de esa tumba donde lo han puesto. Donde lo han mandado unos peores narcotraficantes. ¿Se dan cuenta de lo que está pasando? ¿Cómo lo sacan de una embajada? Teniendo asilo político. Lo sacan en tanquete del aeropuerto de Tababela. Lo meten en la roca. Incomunicado. Sin ver a su familia, sin ver a sus hijos, a sus abogados. Sin luz del sol. Es que esto hizo alguna vez con algún narcotraficante. Por el contrario, los narcotraficantes tenían toda la comunidad en la cárcel, tenían hasta para hacer el corrido, video, y salieron como perros en su casa cuando le dio la gana de irse. En las narices del gobierno de Daniel Noboa, así. Y miren cómo trata Jorge Glas. Si alguien tenía alguna duda de que Jorge Glas era un partido político, la maldad y torpeza del gobierno de Daniel Noboa ha disipado cualquier duda. Pero permítame insistir en mi pregunta. Desde la bancada de la Revolución Ciudadana se analiza este posible escenario que... No lo tuvimos en absoluto. Ajá. Estamos administrando la crisis, pero tantas cosas que vienen al mismo tiempo, porque también la estrategia de esta gente... Tratar de tapar un escándalo contra escándalo. Teníamos el escándalo de la fiscal y su chat con Roña Leal. ¿Se imagina lo que es eso? 1.500 chats, pero con todas las pruebas, ¿no? Sale lo de la embajada. Luego sacan lo de este señor Javier Muñoz del Consejo de Cultura. Luego publican lo de Concienciado Santo, el refrito de bebé, porque es lo mismo que dijo el 2017-2018 y no pudo probar absolutamente nada. Entonces, ante tantas cosas, más todos los problemas de la Asamblea, más la compra de asambleístas. O sea, uno realmente está desbordado en esto, pero estamos administrando la crisis y cuando se controla lo fundamental, empezamos a pensar en lo importante, pero no tan urgente, como el juicio político a un presidente que ha acabado con el prestigio de Ecuador. Ha puesto en riesgo al Estado ecuatoriano, no le importó sacrificar a su pueblo por ganar una consulta popular. Ahora bien, tras lo ocurrido con Jorge Glas, permíteme Fabricio, lo ocurrido con Jorge Glas, desde la Asamblea, la Revolución Ciudadana ha anunciado esta postura radical de oposición al gobierno. Y esto ocurre en momentos en que a la interna del bloque legislativo ya se empiezan a evidenciar algunas bajas por parte de sus integrantes. Lo vimos ayer con Javier Jurado, lo vimos también con el asambleísta Milton Aguas de Galápagos, y se advertiría, o al menos así se lee en redes sociales, se advertiría de otras deserciones por parte de legisladores de la bancada. ¿Tiene conocimiento de aquello, economista? Sí, y le estamos llamando al taxi para que se vayan los que se quieran ir, que les vaya bonito. ¿Anticipar quiénes podrían ser las siguientes deserciones? Se habla, por ejemplo, de... No puedo anticipar, pero sabíamos de hace algunos días que había una fuerte presión del gobierno con hombre de maletín ofreciendo todo. Por ejemplo, Mónica Salazar, una compañera extremadamente leal, tiene un grave e injusto problema con la Corporación Financiera Nacional de años. Ella tiene graves problemas de salud. Le ofrecieron solucionarle todo, pero una mujer íntegra dijo, no, yo jamás venderé mi conciencia. Otros tal vez cayeron en la tentación, no sabemos cuánto más caerán. Pero mejor, porque esa gente nunca iba a estar en la Revolución Ciudadana. Así que lo que se quiera ir, que nos avisen para llamarles el taxi, se los pagamos el taxi. Pero usted se refiere a los dos asambleístas que se fueron ayer, tanto a Milton Aguas cuanto el señor Javier Jurado, ¿sucumbieron a la tentación del gobierno, dice usted? Usted, sabemos que hay un hombre maletín, se llama Mendoza, que es operador de la fiscal también. No tengo el nombre exacto, pero aquí lo tengo. Un tipo Mendoza que anda ofreciendo de todo, ¿no?, para romper nuestro bloque. Y que habla con ciertos asambleístas, ¿no? ¿Tiene alguna referencia por aquí? ¿Tiene alguna referencia de algo que se ha conocido? Juan bastante? Carlos Mendoza, operador de la fiscal. ¿Quién? Juan Carlos Mendoza, un tipo Juan Carlos Mendoza. Que también fue, creo que, el que le pagó a la fiscal su media training con Carlos Vera. Es un mafioso, ¿no? Es de los Ríos del Oro, no recuerdo. Él dice, usted es el hombre del maletín. Sí, Juan Carlos Mendoza. ¿Y pueden certificar que el señor Mendoza es el hombre del maletín? No soy el parapsicólogo, ¿no? Pero tenemos esta información, ¿no? Es que yo estoy al otro lado del planeta, no puedo corroborarla, pero ya hay antecedentes de este señor, ¿no? Por ejemplo, le insisto, revise, y fue el que paga el media training con Carlos Vera a Diana Salazar. ¿Tiene alguna referencia? Media training que fue un fracaso total, dicho sea de paso, por el profesor y por la alumna. ¿Tiene alguna referencia de que por el mismo camino iría Marcelo Guín? No, creo que Marcelo es una mujer íntegra. Ella está en una posición muy difícil, que es amiga personal de Noboa, su hija trabaja con Noboa, pero solo ha dado muestras de una gran lealtad y yo la considero una persona íntegra. A Jurado no lo conozco, a Aguas no lo conozco, a Marcela sí la conozco. Pero a Jurado, y aquí es inevitable mencionar un detalle con el caso de Jurado. Jurado en el periodo anterior tuvo una denuncia por violencia de género familiar. De su esposa, que también fue legisladora, la señora Verónica Guevara, me parece que presentó una denuncia,
y Revolución Ciudadana se refiere a Favor de Jurado, expresidente Correa. No te entendí la última parte. ¿Revolución Ciudadana? Decía, Revolución Ciudadana cerró filas a favor de jurado en su momento. No es que cerramos filas, eso no es cierto, pero ante la disputa, pues, o sea, tampoco podemos, en función de una denuncia, censurar a alguien que era candidato y era director, incluso el Distrito 4 de Guayas, si la memoria no me falla. Pero en todo caso, creo que el tiempo le dio la razón a Verónica. Expresidente Correa, resulta que, digamos, los dos que se fueron votaron a favor de la ley de turismo. Faltan 5. ¿Usted cree que Marcelo Guin no se va a ir? ¿Qué pasa con nosotros? Yo lo que sé es que Marcelo es una persona íntegra, ella sí la conozco. A Jurado y Agua no los conocía y ya teníamos pues serias dudas en su accionar por diferentes motivos. El caso, por ejemplo, de Pierina Correa. ¿Perdona? El caso, por ejemplo, de Pierina Correa, quien también votó a favor. Esa votación, y qué lástima que discutamos esto cuando el país se nos destroza y cualquier mundo secuestrado. Pero así es la vida. En todo caso, esa votación, el mayor problema fue sobre todo teléfono roto. No fue lealtad, no fue traición. Fue que al último alguien se le ocurrió, antes de una línea roja, reconsideraron, perdieron, ¿no? De todos modos se ganó el oponerse, pero creyeron que los que se opusieron, los que votaron en contra, sí podían de todos modos apoyar la ley en asamblea. Más bien fue una descoordinación, pero la mandamos al Comité de Ética, y por ejemplo el comunicado que manda Agua es porque está ofendido porque lo llama al Comité de Ética, y eso es otro problema. No se ha sancionado estrictamente a nadie, se va a investigar el caso. Y si fue descoordinación, bueno, puede pasar. Ya, de todos modos es una deficiencia, pero puede pasar. Si fue de lealtad, ya es otra cosa. Lo que pasa es que usted en alguna entrevista anterior había hablado de que todo esto sería una suerte de falta de coordinación. O sea, una primera reacción suya fue que estos 7 votos se debían a una falta de coordinación. O sea, con lo que está pasando, no parecería que fue tanta falta de coordinación, expresidente. Usted ha dicho con lo que está pasando, o sea, por supuesto. No, o sea, puede ser que dentro de esos 7 hubo, dentro de los 7, puede ser que sea falta de coordinación. Pero es más fácil que alguien aproveche esa falta de coordinación para hacer lo que le dé la gana y después evidencie en qué contradice las declaraciones que nosotros dimos con la información que teníamos hace algunos días. Economista. ¿Cómo asume expresidente Rafael Correa, dejando los temas legislativos, uh-huh, la declaración de ayer en testimonio anticipado del ex vocal del Consejo de la Judicatura, Javier Muñoz, que dice que con usted se reunió en Brasil? Dígale a la fiscal Diana Salazar que tiene que hacer mejor el libreto y entregar mejor a sus payasos, porque sus testigos falsos estamos curados de espanto. Sin embargo, cada vez son peores. Sí, yo estuve en Sao Paulo, invitado por el Partido Socialista, no me acuerdo el nombre ni siquiera del partido, y Sao Paulo fue, ¿ya? Todo pagado, y esto se pasa porque es un hotel 5 estrellas de ultralujo en Sao Paulo. Y este señor me había estado buscando, que no lo conocía, por todos lados, por medio de un amigo común, para que lo recibiera. Finalmente acepto recibirlo en Sao Paulo y se me va a quejar. Primero, un egocentrismo, ¿no? Que él ha sido dirigente estudiantil, que no quería ser vocal, pero como lo pusieron tercero en la terna y el primero se burló, que Muñoz no tiene ningún chance, digo, ahora sí yo voy a ser vocal y le gané, y que el Lazo, por pararse el piso al Lazo, lo persiguió, y que entonces necesita apoyo político. Nosotros solo hicimos escuchar, felizmente hay otra persona presente. El resto son tonterías que se inventa, y por si acaso, pregúntele a mi allegado, me dio pésima impresión, ¿no? Además, después tuvimos unos datos terribles sobre tu vicio personal y tantas cosas, y jamás pues confiamos en alguien así. Pero gracias a Dios, en esa reunión, que él la pidió, yo jamás le pedí, que él vino a proponernos cosas que la apoyemos porque la sobre estaba presidente. Yo jamás le he propuesto nada, una tercera persona presente. En caso necesario, pues, daremos en su momento el nombre y podrá dar su testimonio. Y le pregunto si ustedes, como Revolución Ciudadana, ustedes, presidente Correa, ¿tuvo algún tipo de relación o tiene algún tipo de relación con Wilman Terán? Wilman Terán fue uno de los jueces que nos condenó en segunda instancia. Este tipo tendría que dar su nombre. El caso soborno fue el Tribunal de Apelación. Él ratificó esa sentencia miserable. Deja tu soborno, por el amor de Dios. Ahora, me parece que fue el que votó en contra por la inocencia de los Isaías, lo cual rescataría un poco su imagen. Siguiendo la pregunta de Fabricio Economista, justamente como parte del testimonio anticipado, Javier Muñoz había revelado supuestamente que usted tenía una relación cercana con Wilman Terán, que el objetivo era conseguir a través de él su regreso al país y este plan o supuesto plan de destituir a la fiscal Diana Salazar. Mire, si fuera cierto mi plan de regreso al país, ¿quién puede justificar? Usted ha tenido un problema similar analizando el caso soborno, la payasada que es una sentencia por influjo psíquico. El único caso que avanzó en plena pandemia en tiempo récord, con testigos falsos, cuernos de Loquiti, archivos sembrados en una computadora que encuentran 5 años después que había dado de trabajar en presidencia a la funcionaria, donde no se permitió hacer contrainterrogar a los testigos. ¿Han hecho alguna vez un caso así? Entonces, por supuesto que lo hemos hecho. Terrible esto, que nosotros tenemos que dar explicación. Por último, si estoy buscando que se resuelva el problema ahorita, no hay problema. ¿Qué delito estoy cometiendo? Dígame, ¿qué delito estoy cometiendo? Lo que dicen que no queremos, entonces con esta injusticia toda la vida. En los últimos tiempos del presidente Correa, de alguna manera, como que Revolución Ciudadana estaba implícitamente respaldando al presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, o no era así, le pregunto. ¿Pero cómo vamos a respaldar al Consejo del Presidente de la Judicatura? ¿Qué tiene que ver Revolución Ciudadana con el Consejo del Presidente de la Judicatura? ¿Pero qué tiene que ver los caminos con la naranja? No entiendo. Explíqueme cómo se puede apoyar a un presidente del Consejo de la Judicatura. ¿Cómo yo al otro lado del mundo? ¿Cómo mi bloque legislativo? ¿Cómo la iglesia? Tal vez si lo llamaban a juicio político, pero no sé si han llamado a juicio político a Terán. Al que se llamaron, fue a Murillo y lo sancionamos. Nosotros fuimos lo que logramos la censura de ese par.
De otro lado, economista, sobre el caso Metástasis, hace 2 semanas aproximadamente, el hombre de confianza de Leandro Norero dio su testimonio y en ese testimonio había manifestado que Norero no solo se comunicaba con líderes de bandas criminales, sino también supuestamente con políticos. Y uno de ellos, supuestamente usted refirió su nombre, y dijo que hablaban sobre la libertad del expresidente Jorge Glass. ¿Cuál es la reacción frente a este testimonio? Ya lo dije, pero no me hacen caso por usted. Miren cómo me están interrogando a mí frente a la desgracia que había el país, frente a un presidente que es la vergüenza mundial, pero ya estamos acostumbrados. Son otras groseras mentiras, son testigos falsos de una Salazar. Dígame, ¿en qué testimonio no me han nombrado? ¿Y cuánto se ha probado? O sea, también le había susurrado al oído algo, no sé, pues, porque esas son las tonterías que hice. Yo susurraba al oído, que tenía influjo psíquico. O sea, dígame, ¿en qué testimonio no me han involucrado? Porque esa es la estrategia de Diana Salazar. Montar casos, crear pruebas falsas, conseguir testigos falsos a los cuales le propone reducir la pena, son corruptos, confesos, delincuentes, pero en vez de 10 años le ofrecen 1 año y acusan a su mamá. Y puede acusar lo que le dé la gana, pero que no hablen con pruebas. ¿Dónde están las pruebas? Entonces, este es el show de cada día, ¿no? Yo jamás hablé con Leandro, imagínese un expresidente hablando con Leandro Norero, por favor. Y lo más chistoso, ¿no? Hablamos por una, ¿cómo es? Una aplicación súper confidencial, se llama Cerema, que la tengo del año pasado. Sí la tengo, del año pasado, tengo la factura y la encontré, creo que en marzo del año pasado, ¿no? Y estoy tan tonto que pongo RCC, cuando se trata de una aplicación confidencial. Esto no lo creo en un niño de 5 años, pero tengo que dar explicaciones sobre evidente montaje, ¿no? A ver, pero hay que preguntarle. Y en la no primera son explicaciones, parte, son no, 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 yo no concuerdo con esta opinión. Hablamos del tema de Novoa y el tema de México, le hemos preguntado, no es que no hemos hablado del tema por si acaso, pero hay que preguntarle estas cosas. Como que no, hay que preguntar estas cosas, Fabricio, discreto su opinión periodística, además la... Hay que preguntar, ¿qué hay que preguntar al presidente? Mi importancia, que entre lo que ha hecho Novoa, con lo que dice un tipo que... Le preguntamos con Novoa. Otro tipo que creo que se llama Lazo, que además, la de Lazo fue hace semana, le tocaba a ustedes, como guardianes de la verdad, de investigar si eso era cierto o no, no preguntarme a mí a los tiempos. Investigar y decir si es razonable que un expresidente hable con un tipo, un narcotraficante preso y delante de otra persona que pudo ver que hablaba conmigo, que me decía más y que era la aplicación Crema y que decía RC5. ¿Cómo podríamos investigar si es verdad o no eso? Que además yo tengo una posición personal que le expresé públicamente, pero si no, es obvio que tenemos que preguntarle a usted, pues. ¿A quién más le preguntamos? Primero ya no hay cómo preguntarle. Porque ya yo creo que nadie hizo caso a esto, quedaron en ridículo y lo volvemos a poner en la palestra y desviamos la atención de lo fundamental, de lo urgente. El país destrozado, hecho la imagen por los suelos a nivel mundial y que continúa una persona secuestrada. Dentro de ese país que usted dice destrozado, ustedes que han anunciado, lo hizo la semana anterior la presidenta de Revolución Ciudadana y otros legisladores que pasaban a la oposición, ¿cuál va a ser efectivamente el derrotero de Revolución Ciudadana en la Asamblea? Y a la vuelta de la esquina tenemos la consulta popular a la cual no se registró Revolución Ciudadana para hacer campaña y ya el proceso electoral de cara a los comicios del próximo año. ¿Usted no cree que el país está destrozado? Le pregunto. Porque dice como que nosotros decimos que está destrozado. Yo fui muy crítico de cosas que están pasando en el país y la audiencia lo sabe. Ya, pero el país está destrozado, la seguridad no se ha, la inseguridad no se ha controlado, el desempleo continúa, la migración, la crisis económica, aumentaron impuestos, gas, gasolina, acuerdo con el Fondo Monetario, la pobreza aumenta, la desigualdad aumenta. Y por último, éramos ejemplo de respeto al menos a las normas internacionales, a lo interior. Hace 7 años que no hay Estado de Derecho en Ecuador, se han visto las peores barbaridades, los peores abusos. Pero a nivel internacional, Ecuador, sobre todo mi gobierno. Fuimos a la Dalit del asilo con Julian Assange, pedimos una opinión consultiva a la Corte Interamericana. Y viene este tipo con su barbarie a destrozar absolutamente todo. Entonces yo sí creo que el país está destrozado. ¿Cuál sería el rol de la oposición? El rol de la oposición es toda democracia. Denunciar a un gobierno que ya se evidenció. Y no se trata solo de política, se trata de valores. Por ejemplo, que haga algo bueno la fiscal. Podemos obviar que le regalaron el cargo. Podemos obviar que plagió su tesis y para ocultarla esa barbaridad académica, esa deshonestidad, le dijeron que era impericia. Tiene que seguirlo diciendo. Y los principios y valores son igual de importantes que la política, o más importante. Que las políticas son coyunturales, las otras cosas son permanentes, son los pilares de una sociedad. Entonces no podemos seguir apoyando en ninguna circunstancia a un gobierno, ¿no?, que ha destrozado el partido del país y ha destrozado principios civilizatorios como el principio de invulnerabilidad de redes diplomáticas e inviolabilidad del asilo. ¿Por qué no se registraron como Revolución Ciudadana para hacer campaña en la consulta? Gran pregunta, porque nos parece atroz, somos coherentes. O usted se registra, recibe plata para hacer campaña y nos parecía un robo al pueblo ecuatoriano que en la crisis actual, cuando no hay ni medicina en los hospitales, sacando plata a los partidos para hacer campaña para una consulta innecesaria. Y la consulta en sí mismo nos parece un atraco al pueblo ecuatoriano. ¿No? Puede haber preguntas, es una pregunta era necesaria, pero puede haber preguntas que, o sea, si le preguntan quién era su mamá, va a contestar sí, en la pre-campaña de Novoa. Pero gastar 72 millones de dólares, o sea, en una consulta innecesaria, era criminal. Y eso siempre lo dijimos, ¿no? Que es innecesaria, es campaña anticipada, es manipulación, y por eso están gastando 62 millones de dólares cuando no hay medicina en el hospital. Y por eso no nos inscribimos, para hacer campaña en las 2 preguntas en las que siempre estuvimos en contra, trabajo por obra, arbitraje internacional, siempre dijimos no, pero no nos inscribimos para no recibir fondos del Consejo Nacional Electoral dentro de la crisis que vive el país. Y lo último, le pregunto, ¿están ustedes, digamos, ya el proceso electoral de 2025 está a la vuelta de la esquina, ¿están dispuestos a construir algún tipo de alianza, unidad de la tendencia, expresidente? Siempre, siempre.
hemos estado abiertos. Pero creo que es un momento menos oportuno para hablar de cuestiones electorales. Ya llegará el momento, porque creo que no se entiende bien la crisis que vive el país y cómo estamos quedando a nivel internacional. Yo estoy aquí en Europa y recibo las noticias del país de todas partes del mundo. La verdad es que es deprimente, ¿no? Lo que le han hecho al país es deprimente. Entonces, conversar en este momento de cuestiones electorales me parece totalmente inoportuno. Correcto, economista. Queremos agradecerle por su tiempo.